Bueno, hoy damos inicio a la aventura, al comienzo de una nueva aventura. Estamos por salir. Vamos a ver si vamos a San Pancho, una playa muy bonita de aquí del estado de Nayarit. Y pues vamos a ver qué topamos. Ahorita ya es tarde, son casi las 2 de la tarde. Y vamos a ver con qué nos encontramos. Con un perrito así no habría problema. No tanto. Pero ladra, mira. Pues ahora sí venimos con los viajeros. Hola. ¿Qué onda? ¿Qué nos cuentan, chicos? Nada, como que el destino nos une a San Pancho porque estamos hoy aquí y vamos a estar hoy, bueno, aquí mismo en 2 semanas. Entonces, ¿qué nos cuentas, Oscar, de estos murales? Pues ya de que es la primera vez que los veo, pero se ve que es mucha arte. Entonces, vamos a apreciarlos. Vamos a apreciarlos. Como que simboliza, ¿no? Calmar las aguas. Ustedes las ven un poco turbulentas, pero. Sí, vas a ir a la casa. Espero no sea lo que nos despare ahorita en el mar. O sea, el agua turbulenta. ¿Y esto qué será, nena? ¿Será como la plaza? ¿Dónde estamos? Pues es el área céntrica, me imagino. Está el kiosco, el templo, la plaza. ¿Qué nos cuentas de San Pancho? ¿Cerca de Vallarta, lejos? Regular de Vallarta, 40 minutos de Vallarta. Uh-huh. Es después de Sayulita, sí. No te puedo contar mucho porque no he recorrido aún, pero en un momento les podremos contar. ¿Tú cómo te sientes? Yo bien. Porque estoy redescubriendo a San Pancho. Ay, había venido hace tiempo. Pero hace tiempo, hace años. Mira, qué bonito gato. ¿Qué onda con esos pájaros? Ten, toma esto. Por acá, ¿no? Miren, acá hay murales. Shelly, buenas tardes. Buenas tardes. ¿A dónde vas? Aquí a la playita. Vamos a conocerla, no hemos venido. Ok. ¿Y qué tal qué opinas de los murales? No, pues todo el arte aquí está reflejado en estos murales. Mira, aquí está el año chino. ¿El dragón? El dragón. Aquí está el futuro, mira, cuando vivamos en el espacio. Y aquí está el arte urbano. Aquí está
Y bueno, ya estamos llegando, ya estamos a unos cuantos metros de la playa, ya huele arena. Y pues vean ustedes este espectáculo de colores que se encuentra en San Pancho. Sin duda, el arte en las playas nayaritas es algo que, si vienes, necesitas darte el tiempo para poder ver, porque aquí la gente expresa demasiado con todo lo que es el arte. Así que cuando vengan, ya saben, visiten San Pancho y vengan a sus playas, porque sus playas son divinas. Thank you.